Hablamos con doña Noemí Román, directora comercial de este gran complejo Resort La Cala, un sitio muy bonito que nosotros hoy hemos tenido la oportunidad de disfrutar con otros compañeros de los medios, tanto escritos, y que bueno, nos han tratado fenomenal. Primeramente quiero darle las gracias a todo el equipo de este gran complejo Resort por el trato recibido a los medios. Así que hablamos con la directora, que nos va a hablar un poquito más del concepto. Vamos a hablar también con el che de la gastronomía, un poquito de todo, englobar aquí desde La Cala. Buenas tardes, Noemí. Buenas tardes, bienvenidos, gracias primero, por venir. Primero, gracias a vosotros, porque realmente nos habéis recibido realmente con un trato ejemplar. Sois unos grandes profesionales, nos lo habéis demostrado en cada momento, que es así. Tú eres una gran profesional porque has trabajado antes también en muchos otros sitios, has llevado otros fuentes grandes, ¿no?, de lo que es el turismo, y eso realmente se ve, ¿no? Y bueno, por eso quizás han hecho este nuevo fichaje, que ya lleva ya 2 años, no se puede decir nuevo, pero que este fichaje, bueno, ha sido importante. ¿Y cómo te encuentras, Noemí, trabajando en esta empresa? Bueno, pues ha sido un placer comenzar en esta empresa trabajando, llevo ya 2 años, realmente ha sido un objetivo importante para mí, para mi carrera profesional, porque me encontraba ante algo que había que ir construyendo poco a poco a nivel local, porque el mercado local no conocía la Cala Resort. Era una empresa que estaba muy dirigida al turismo inglés, golf, y poco a poco, con el equipo que hemos ido haciendo en estos 2 años, hemos construido un resort que, además de vender golf, vendemos spa, vendemos gastronomía. Estamos muy, muy enfocados también en el local, en el turismo local y en la promoción local. Y entonces hemos ido ampliando este segmento. Y un punto muy importante, ya que hoy estamos hablando de temas gastronómicos, es que hemos intentado introducir lo que es nuestra cultura andaluza, de la cual estamos todos los que trabajamos aquí muy orgullosos. Hemos intentado introducirla en tanto en el mercado, nuestros clientes tradicionales, de nuestros clientes ingleses, irlandeses y europeos, y ha sido totalmente un éxito, ¿no? Hemos intentado culturizar a nuestros clientes del hotel y del golf y darles de comer algo más que no sea, ¿no?, pues esa comida que están acostumbrados, comida rápida, deportiva, de los sándwiches, sino que siempre hemos intentado darles un poquito más. Ha sido acogida con muchísimo cariño y estamos pues enseñándoles a comer cultura andaluza, las tapas, paellas, como habéis degustado hoy. Abrimos un nuevo restaurante hace menos de un año, las navidades pasadas, que se llama La Bodega, donde los clientes nuestros y clientes locales suben exclusivamente aquí a La Cala Resort para probar esos platos típicos de Andalucía, con ese toque de nuestro gran chef Iván Bravo, que también fue un nuevo fichaje para La Cala. Y ha sido muy, muy acogido, muy acogido, y ha tenido un gran éxito entre nuestros clientes. Bueno, yo quiero destacar en toda esta visita, este recorrido que hemos hecho, que luego vamos a ir desfilando, porque Rafael nos ha atendido también muy bien la parte que de mostrarnos el spa y todos los servicios que contienen las habitaciones, que son preciosas, magníficas, pero que realmente es una apuesta mucho también por el turismo español, con lo cual he de agradecer, ¿no?, al complejo, a los propietarios de este gran complejo, pues está apuesta también por el turismo español, porque realmente hay sitios en Andalucía que los andaluces, los españoles, no conocen, que somos muchos de ir fuera también a visitar otros países y tal, y tenemos aquí sitios estupendos
para decir, me desconecto el fin de semana, me voy a ir a la cala, a desconectar de todo y a relajarme. Y es un sitio ideal, incluso, como lo ha dicho Rafael, para casarse, para una boda, para una comunión, un bautizo. Es que tenéis de todo. Entonces me gustaría, ya que no está Rafa, pero como sabes el recorrido que no ha hecho Rafa, que bueno, que salte un poquito la portavoz de ese recorrido y nos indique por los lugares que hemos visitado, desde el spa hasta las habitaciones de los hoteles, con diferentes situaciones, ¿no? Las que tienen apartamento y las que no. Defínenlo, ¿no? Bueno, pues nosotros, la Cala Resort, estamos en mitad de tres campos de golf, que es el campo América, Europa y Asia, y en mitad de los tres campos de golf se encuentra lo donde estamos ahora, que es el hotel. El hotel es un hotel pequeño de 107 habitaciones, todas ellas las que habéis visto con vista a los campos de golf. Entonces aquí no hay problemas de vistas. Todos los clientes tienen unas vistas fantásticas y maravillosas, como habéis podido ver. Pues habitaciones hay tres tipos. Habrás visto lo que son las habitaciones clásicas, que son grandes, que serían las habitaciones estándar en otros hoteles. Luego tenemos las habitaciones de luz, que son un poquito más grandes, con unas terrazas mayores. Y Junior Suite, que tenemos cinco. Pero todas las habitaciones son grandes. El 80% de habitaciones tienen cocina incluida y eso nos da la oportunidad sobre todo de atender a un segmento de mercado muy pluralista, no solamente al cliente que viene a jugar al golf, sino tenemos esa apuesta, como tú bien dices, por el mercado local, que están viniendo muchos clientes del mercado local me refiero a los españoles, con familias al resort, ¿no? Vale. Qué buen precio. Ya lo comento. Yo le he preguntado a Rafa, que yo soy muy de preguntar, ¿no? Y le he preguntado, pero vamos, por ejemplo, un fin de semana que yo quiera aquí desconectar, ¿cuánto me cuesta? Y está, dice, no, es por ciento no sé cuántos euros, te vienes aquí y tienes la opción de o jugar al golf, es un paquete que puedes jugar al golf y spa. A ver, vamos a también a lo que me ha dicho Rafa, como tú eres la portavoz, tú me defines. A ver, esto de una escapadita, ¿eh? Para los enamorados, como la llave. Ya, ¿cómo la habéis llamado? Bueno, pues tenemos nosotros le llamamos una escapada para romántica, ¿no? Que por menos de 160 euros tienes el hotel, la noche incluida, puedes ir a cenar también, tienes una cena incluida, tienes el spa incluido y ya puedes elegir entre un tratamiento spa o ir a jugar al golf, ¿no? Es decir, que es una escapada bastante romántica. También nuestro segmento, somos afortunados, puesto que nuestra temporada alta va al contrario, como te comenté antes, de los hoteles de costa, entonces no somos competencia realmente. Nuestra temporada alta es la temporada de golf y entonces en verano podemos utilizar esa baja temporalidad para dirigirnos al mercado español con mejores precios. Sí es cierto que el mercado español pues está un poco decaído, pero hemos visto esa oportunidad de atraerlo. Mercado español, te estoy hablando incluso gente que viene de Málaga capital, que vienen a pasar un fin de semana aquí, que no tienen la oportunidad de viajar y pasar largas temporadas fuera, pues se vienen un fin de semana, dos o tres días, pasan aquí en un mundo aparte y paralelo a lo que es su vida diaria, ¿no? Sí, tantas ciudades como que nos visitan en internet, de Córdoba, de Sevilla, de Jaén, que no tienen playa, que se vengan aquí el fin de semana. Sí. Y además tenemos aunque nosotros estamos a 5 minutos de la playa, pues tienen incluido ese transfer a la playa, es decir, que puedes venir aquí, pasar, aislarte en mitad del campo, sin la bulla de la playa, pero luego tenemos contrato con dos beach clubs en la playa, donde tienen entrada gratis, hamacas gratis, precios especiales en uno de los beach clubs y pueden irse a la playa. Y sobre todo, y lo más importante, comer muy bien. Que se come en la Cala Resort. Estoy reservando para el Che, que está aquí con nosotros, que estoy deseando de entrevistarlo. Pero fíjate qué curioso también, que ahora lo verán las imágenes que lo van a ver todos nuestros telespectadores mientras que estamos hablando también. Ese bar dentro de la piscina. O sea, que no hay que salirse de la piscina, o sea, todas las comodidades. Estamos en la piscina y bueno, que me apetece ir un refresco, pero no me quiero salir de la piscina. Pues nada, ahí mismo podemos pedir nuestra copa. Qué divertido. Sí, es, además de que si has visto un poco las dimensiones de las piscinas y cómo está ubicado el hotel, es para que el cliente pueda salir de almorzar, irse directamente a su piscina, tomarse el café o la copa en la piscina. No nos tenemos que ir al Caribe, aquí en Andalucía también lo tenemos, ¿no? Lo tenemos igual. Y es un placer, ¿no? Yo creo que el descanso, el turismo es un lujo obligado de darnos y es un placer poder hacer eso o irte al spa, que está tan cerca.
Noemí, que ven aquí desconectar, ¿verdad?, del trabajo, del ruido, de las ciudades, y venirse aquí realmente, sí, esto sí que son unas vacaciones, ¿eh? Dos días, tres días, cuatro días, un mes, el que se lo pueda permitir, pero que realmente con estos precios, y realmente fantástico. Enhorabuena a todo el equipo. ¿Qué te parece si me presenta ya al gran Che y hablamos con él de los platos como degustado hoy? Pues mira, te voy a presentar a Iván Bravo. Fue uno de los mejores fichajes que ha hecho la Cala. Cambió las cartas de todos los restaurantes, hizo la apertura del bar La Bodega, como te comenté, que ha sido un gran éxito, que son todas las tapas que habéis probado al principio, y a mí me gustaría que él mismo pudiera, pues, explicar sus platos y su cocina aquí en la Cala Resort. Iván. Pues muchas gracias, Noemí. Vamos a poner teléfono y correo de contacto para las personas que quieran reservar o tener más información, lo puedan hacer a través de esta guapísima directora comercial que es Noemí. Muchas gracias por tu atención. Gracias a ti, gracias a ti. Iván Bravo, hablamos ahora con él, un malagueño. Pues muy salado, muy salado, y que, bueno, nunca mejor dicho, porque la comida, nosotros en Andalucía, en esta parte de España y tal, que es que estamos acostumbrados a muchos sabores, a los sabores, que este es sabroso, que hay muchas cosas que siempre, ¿no?, que nos gusta aquí en esta tierra, y es lo sabroso, y esos arroces que hemos probado, y esa gastronomía, Iván, es que tenía que ser un malagueño, es que no podía ser de otra mano. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Que si hemos disfrutado, bueno, que como decimos aquí, ¿no?, para chuparse los dedos. Sí, hombre, yo me alegro. Un poquito aquí estamos para eso. Bueno, en estos platos, vamos a destacar los platos que no has presentado hoy, porque además son platos temáticos que tenéis en vuestra carta, que tenéis lo que es el pescado, lo que son esos entrantes. Desde que hemos entrado y que hemos comenzado aquí, mientras que esperábamos a los demás compañeros, sí que nos habéis pasado unos aperitivos que también estaban muy bonitos presentados, y que me gustaría, pues, también que lo mencionara, y los platos que lo han secundado, que también lo pueden degustar todo el mundo porque lo tenéis en la carta, ¿no, Iván? Sí, los tenemos en la carta que utilizamos en lo que es el Club House, el restaurante Laurel, y bueno, tenemos una oferta distintos días de la semana, que tenemos el grill casi todas las noches, también tenemos el día de la paella, tenemos el día del pescado, que es el viernes habitualmente, y la verdad que, bueno, ofrecemos muchas cositas para que el cliente tampoco se aburra con una diversidad de platos y de cartas. Y bueno, de las cositas que habéis probado ahí en el restaurante a la hora de comer, son también de las cositas típicas que ponemos para los aperitivos en las bodas o en los eventos que solemos celebrar aquí, que la gente, ten en cuenta que aquí estamos en un paraje y un entorno, ¿sabes?, que es privilegiado y rodeados de montañas y campos de golf. Pues la verdad que un evento aquí es un disfrute. Y bueno, pues entre el chupito de melón, piña, hierbabuena, el tradicional gazpacho. Este que has puesto ahí, un cuadrito que era también muy original, este verde, sí, que no sabíamos lo que era, que sí, tal. Boda al pesto de albahaca. Y entonces, pues la verdad que tiene un sabor muy, muy rico, muy característico. Y bueno, lo riegas también con el mismo pesto, ¿sabes? Y la verdad que te queda muy rico. Y bueno, así en plan, pues, más conocido, la simple brocheta de langostino marinado con un poquito de cilantro, que son cositas, son saborcillos reconocibles, ¿sabes? Langostino, la gamba, aquí en la costa le gusta a todo el mundo. Aparte que estamos en la costa, aquí tenemos que dar mucho marisco, mucho pescado, muchas cositas de nuestra tierra. Típico, por ejemplo, la fideuá, que yo es raro que lo vea, porque el arroz, bueno, pues a lo mejor hay más amplitud lo que son los arroces, pero que la fideuá que nos has puesto, que estaba deliciosa, exquisita, trabajar la gamba, producto de aquí, de Andalucía, del Mediterráneo, sí, ¿no? ¿Definirías tu cocina como cocina mediterránea o cómo la definirías, Iván? A ver, más me gusta la cocina mediterránea, sobre todo utilizando los productos locales. ¿Sabes? Soy un fiel defensor de los productos locales de nuestra tierra, de nuestra costa, de nuestras playas, de nuestra bahía, de nuestra huerta, ¿sabes? Y sobre todo, hoy por hoy, y la mayoría de compañeros de mi grupo gastronómico, adaptamos muchas recetas tradicionales de antaño a fórmulas nuevas de cocina, ¿sabes? Con nuevas técnicas, pero no estamos haciendo nada nuevo, ¿sabes? Estamos poniendo cariño, pero de otra manera, que no viene a ser otra cosa. Se ve el cariño en esos sabores y en lo que hemos disfrutado hoy con tu carta. Y bueno, de los platos estrellas que tenéis dentro de vuestra carta, ¿cuál sería? ¿Podría darnos una definición de vuestro plato estrella aquí en lo que es vuestro restaurante El Laurel? A ver, el Laurel, que es un poquito el restaurante que tenemos un poquito más de paso, tenemos tanto cocina sana como cocina del momento, como la que quiere el golfista deportivo que,
que tenemos sobre todo ahí, ¿no? Pero bueno, tenemos mucho plato de salmón, de dorada, de lubina, tenemos buen solomillo de la zona, del norte de España, y bueno, la verdad que tenemos buena calidad en nuestras carnes. Después, como veis aquí, a nuestra espalda tenemos el restaurante La Terraza, que también es otra de las ofertas que tenemos, principalmente para el cliente del hotel, que si podéis ver la fuente, disfruta como si estuviese en la misma Plaza de los Naranjos de Marbella, y bueno, ahí ya tenemos otro tipo de carta también. Pero bueno, ya es otro día, ¿sabes? Sí. Hola, bravo. Iván, realmente fantástico. Eres un gran chef creativo, artístico, y que se ha notado hoy tanto en todo, ¿no? El personal, Rafael, Noemi, por supuesto, todo el equipo que os habéis volcado con lo que os gusta, que es este mundo de la restauración, y así lo hemos recibido nosotros. Muchísimas gracias y de verdad enhorabuena. A vosotros, gracias. Muchas gracias.